Buenas noches, don Oscar, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bien, vamos dándole oportunidad a los compañeros que se vayan incorporando y ya les voy a mandar también el mensaje de recordatorio.
¿Cómo es el teléfono? Me conecto siempre. Buenas noches, bienvenidos. Ya vamos a empezar. Demos chance. No, como yo soy la que, una de las que más, ¿no? Por eso le puse una imagen. Es que si no, quiero. Ya listos, contando los minutos para salir de vacaciones. Tengo bien cerrados los ojos. Hola. Buenas noches, Gloria. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Eso, María José. Ya, hoy es la última clase de la semana, ¿verdad? Y de ahí regresamos el 10, lunes 10. Ok. Quiero agradecer a los que ya se pusieron al día en la plataforma. Los que todavía no lo han hecho, tenemos que hacerlo. Ok. Si todavía no tiene acceso, tiene que solicitar ayuda. Tengo acá dos personas que no han entrado a la plataforma. Y ese sí es problema. Ok. Necesito, por favor, a ver, antes de continuar, Allison, por favor, ponga su nombre completo en el dispositivo. Y comparto ya la presentación. ¿Ya la vieron? ¿O todavía no? Perdón. Compartir. Bien. Okay. Estamos listos para iniciar. Bien, vamos a empezar, dado que ya estamos en la mitad. Deme un segundo. Bien. Vamos a bienvenidos a su sesión de Excel intermedio. Hoy vamos a la sesión 9. ¿Ok? ¿Cuál es la agenda de hoy? Saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo de la sesión, asistencia y desarrollo de la sesión. Bien, sesión 9. ¿Qué vamos a ver ahora? Función índice. ¿Qué vamos a ver? La forma de uso, su sintaxis y argumentos. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión, ustedes y yo seamos capaces de aplicar el uso de la función índice para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento
correspondiente. ¿Ok? Función índice. Devuelve el valor de un elemento de una tabla o una matriz seleccionado por los índices de la función y esta devuelve un valor o la referencia al valor desde una tabla o rango. Vamos a ver que trabaja con filas y columnas. Nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz especificando el número de fila y columna. ¿Cuáles son sus formas de uso? Son de dos tipos. La primera es la matricial y esta ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y de la columna que nosotros hayamos especificado. ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis? Lleva la matriz, es decir, el rango de celdas donde queremos ir a buscar la información, el número de fila y número de columna. ¿Ok? Esos son los datos principales. Luego, para el tipo de uso en referencias, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, puede seleccionarla, puede decirle cuál rango es el que va a utilizar. ¿Cómo así? En la matriz es una sola rango de celdas, un solo rango de celdas, y en la referencia usted puede seleccionar diferentes rangos, aunque no estén de forma adyacente. ¿Qué quiere decir? Que no estén unidos uno con otro. ¿Cuál es la sintaxis? La referencia, todas las referencias que vamos a utilizar, el número de fila, número de columna y el número de área. ¿Cómo así? Ah, dependiendo cuántos rangos de celdas tengamos, así los vamos a ir enumerando. ¿Ok? Vamos a abrir el archivo para la sesión de hoy. Archivo, sesión 9. Nos toca a todos separados. Vamos abriendo. Y mientras tanto, voy a pasar la asistencia, ¿ok? Era viaje más largo, amiga. A ver. Ya se empiezan a ver las luces. Bien, hoy es viernes 31. Vamos a ver. William Arévalo. Mañana dejamos por aquí, ¿no? Ahorita. Deme un segundito. He invitado a Julia que me acompañe porque cuando le conté. Bien, recordemos que si vamos a activar nuestro micrófono, tratemos que no haya ruido en el ambiente para que no interrumpa la sesión. Y si no, pues al momento de participar, usted lo activa y luego lo vuelve a apagar. ¿Ok? Por mí no hay ningún problema que lo tenga abierto y que participe. Pero hay que tratar que no haya ruido en el ambiente. Bien. Nuevamente, William Arévalo. De acuerdo, José. William, ¿no está? Ok. Rosa Morelia. Muy bien, gracias. Ingrid Yamilet. Ingrid, no. Gloria Roxana.
De acuerdo, Gloria. José Manuel. Ah, Presente, listo. escrito, pero lo que le comenté, ¿verdad? Que tengo un Sí, feromis, está entonces. bien. No se preocupe, solo es para ponerle acá la asistencia. Gracias, mi amor. Bueno, la verdad. Alison. Presente. Listo. Gustavo Adolfo. Listo. Marvin Alejandro. Presente. Muy bien. Marvin Roberto. Presente. Listo. María José. Presente. Listo. Jessica Carol. Presente. Muy bien. Patricia Yanira. Presente. Listo. Madeline Alexandra. Presente. Muy bien. Jessica Esmeralda. No. Catherine Abigail. Catherine. No. Ok. Mercedes Beatriz. Presente. Muy bien. Y Oscar Edgardo. Presente. Listo, gracias. Bien, solo una vez más por cualquier cosa. William Arévalo. Ingrid Jamilet. Jessica Esmeralda. Y Katherine Abigail. Presente. Ok, gracias. Ok. ¿A alguien que no haya mencionado o que vaya entrando? ¿No? Ok. Bien, vamos a... Vamos a cargar nuestro archivo. Acá estamos. El archivo práctica sesión 9. ¿Ok? Bien, recordemos que siempre ocupamos la función primero con ayuda del asistente y luego lo vamos a hacer en la celda directamente. ¿Ok? En el primer ejemplo, lo vamos a trabajar en la celda C12, ejemplo 1. Índice. Recuerda que la función que vamos a ocupar ahorita es índice. Entonces vamos a la ficha fórmulas. Si no sé en qué categoría se encuentra mi función, aunque índice es de tipo búsqueda, puedo venir acá, insertar función. Escribir una descripción de la fórmula, le digo que lo busque en todo y le doy clic acá en ir. Cuando ya me aparezca, lo seleccionamos. ¿Lo tenemos listo? Encontramos ya la función. Encontramos ya la función. Sí. Ok, gracias. Gracias, gracias por contestarme. Así puedo ir avanzando. Bien. Dice seleccionar argumentos. Estábamos hablando al inicio que hay dos tipos de uso, por medio de la matriz y por medio de una referencia. En este caso, ¿cómo? Es solamente un rango de celdas con el que queremos trabajar.
le vamos a marcar acá matriz. ¿Ok? Luego de eso, le damos a aceptar. Y venimos acá a colocar los datos. ¿Cuál es la matriz? La matriz es el rango de celdas donde queremos ir a traer la información. ¿Ok? Puedo seleccionar solamente acá. O si usted quiere, podemos marcarla toda. ¿Ok? Tomemos en cuenta algo bien importante en esta función. Las filas, si vemos ahí me pide nombre de fila y nombre de columna. Las filas se van contando. La primera va a ser 1, 2, 3 y así sucesivamente, sin importar la ubicación. Y las columnas es igual. La A es la columna 1, B columna 2, C 3, D 4, E 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dato quiero yo? Ah, quiero del producto 3 el mes de febrero. Entonces, si es el producto 3, ¿en qué número de filas se encuentra? ¿En la 1? No. Producto tengo acá. La 1 es donde tengo los meses. ¿En la 4? La 2, exacto. La 2 es el producto 1, 3 producto 2, 4 producto 3. Entonces, en el número de fila ponemos 4. Y ahora el número de columna. Si corresponde al mes de febrero, ¿qué número de columna vamos a ocupar? 1, 2, 3, 4 o 5. 3. 3, muy bien. Ponemos el 3. ¿Ok? Entonces, ya con los datos requeridos, damos a aceptar y listo. Mire, si yo veo producto 3, mes de febrero, acá está, mire, ese es el resultado. Prácticamente lo que le acabo de graficar ahí es lo que hace Excel para extraer la información. Si nos dio el resultado. Sí. Perfecto. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora dice que es el producto 8 del mes de abril. Entonces venimos acá igual. Índice. Voy a acercar un poco. Ok, índice. ¿Qué nos pide ahora? La matriz. Ok, ¿cuál es la matriz? Toda mi tabla. Ok. Vea, punto y coma. Esa es la matriz. Luego pide número de fila y número de columna. Si es el producto 8, ¿qué número de fila le corresponde? ¿Seguros? La fila 1 es el encabezado, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espérenme, le voy a dar un volumen porque casi no les escucho. Ok, cuéntame entonces, ¿qué número de fila? La número 9. 9, perfecto. Recuerde que para separar un argumento de otro depende de su máquina, ¿verdad? Si son comas o puntos y coma. Ahora, ¿cuál será nuestro número de columna si queremos lo correspondiente al mes de abril? El número 5. Columna 5, correcto.
Porque recordemos que donde están los productos es la columna 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Teniendo ya eso listo, ¿qué queda? Presionar Enter. Veamos. Producto 8. Mes de abril. Ese es el resultado que nos dio. Sí, ¿verdad? ¿Alguien no le dio el resultado? ¿O le dio diferente? ¿O está un poco confuso? ¿Necesita que le ayude? ¿O está todo claro? Está todo claro, a mí me dio lo mismo. Ah, ok, perfecto. Entonces, veamos el ejemplo 2. Dice acá, ahora tenemos los vendedores y sus ventas por mes. En la parte de abajo dice que queremos la venta de Laura en el mes de febrero. Todavía estamos ocupando nuestra referencia o nuestro índice como matriz, ¿ok? Entonces, ponemos igual índice. Esa es nuestra función a utilizar. ¿Qué es lo siguiente que nos pide? La matriz. ¿Cuál es? Toda nuestra tabla. Aquí realmente no es mayor problema si usted selecciona a partir de la fila 2 o selecciona a partir de la columna B, porque ahí usted al momento de decirle el número de fila es donde le da la respuesta a Excel, ¿ok? Entonces, si queremos las ventas de Laura en el mes de febrero, creo que era, ¿cuál es nuestro número de fila? La 4. La 4, correcto, porque allí tenemos a Laura. Ponemos el número 4. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es nuestro número de columna? Es de marzo, las ventas de marzo. 4. Cuatro también. Cuatro. Recordemos que la primera columna es la A. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5. Y como es marzo o febrero, ¿qué mes era? Febrero. Entonces sí es la fila 3. ¿Sí? La columna, perdón, columna 3. Sí es febrero, columna 3. Y como es Laura, es la fila 4. ¿Ok? Presionamos Enter. Y ahí está el resultado. Mire, vamos a ver. Laura, febrero, 2900. ¿Ok? Tenemos ahí el resultado. Si lo pudo comparar, si le dio ese resultado o le dio Sí, alguno 2900. diferente. Muy bien. Intente hacer usted el dato para Susana en el mes de marzo, por favor. 3500. Muy bien, vamos a ver los demás.
A los demás nos dio el mismo resultado. Sí. Sí. Perfecto. Sigamos entonces. Lo voy a hacer yo ahorita. $3,500. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a hacer acá igual. Índice. ¿Cuál es nuestra matriz? Toda la tabla. Ok. ¿Cuál es el número de filas? Si es Susana, nos corresponde la fila 8. Y si es marzo, el número que corresponde es 4 para la columna, ¿verdad? Entonces, enter y listo. Veamos. Susana, marzo, 3,500. Ese es el resultado. ¿A alguien le dio diferente? No, a mí me dio igual. Igualito, muy bien. Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda? ¿No? No. Okay. Veamos entonces, pasemos a la siguiente. Ejemplo 3. Ok. Tenemos ahí ahora que vamos a trabajar con referencia. Deme un segundo. Perdón, que es como que algo me ha dado alergia en el ambiente. Ok. Veamos. Ejemplo 3. Nos ubicamos ahí en el cuadro naranja y vamos a buscar otra vez la función índice. Búsqueda y referencia. Y luego índice. Okay. Solo que ahora vamos a ocupar número de referencia. Referencia, número de fila, número de columna y número de área. Okay. La segunda opción. Damos aceptar. Tenemos acá los argumentos. ¿Cuál es la referencia? Ah, en este caso, mire, son dos grupos. Pero antes, ¿qué es lo que quiero yo ahora? Dice, el producto 3 quiero el mes de febrero para la categoría A. ¿Ok? Y yo tengo ahí categoría A y B.
¿Cómo es que nosotros vamos a hacer la división o la aclaración? Si vemos los dos rangos, si vemos la categoría A y la categoría B, ¿qué podemos notar en ambas? ¿Están en una combinación de celdas? Categoría A, categoría B. Muy bien. Repiten los números de productos. Correcto. Los registros, si vemos en la categoría A y en la categoría B, son los mismos. Producto 1, 2, 3, 4. Y abajo, producto 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Si yo no lo tuviera igual, podría siempre hacer la búsqueda, pero lo ideal es que tengamos la misma estructura. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra referencia? Vamos a abrir paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a marcar un rango y otro. ¿Ok? ¿Cómo se marcan rangos diferentes? No le haga caso a esto, ¿ok? ¿Cómo se marcan los rangos cuando no son del mismo lugar o están pegaditos? Repitiendo, usted viene acá, marca. Perdón, vamos a marcar sin el encabezado. De la A3 a la A6, presiona la tecla control y marca de la A8 a la E11. ¿Ok? Haga esa selección. Ya está. Sí. Venimos ahora. ¿Cuál es el número de fila? Si queremos el producto 3, ¿qué número de la fila le vamos a poner? Perdón, tengo una duda. Dígame. Ahí donde dice referencia no se cierran los paréntesis. Sí, 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 perdón. Okay. Ahí está. Ok, ¿cuál es el número de fila que vamos a ocupar? Queremos producto 3. Independiente sea de la categoría A o la categoría B, se encuentra en el número de fila. ¿Qué número de fila le vamos a poner al producto 3? Producto 3. Pero lo que vemos, fila 5. No, recordemos que Excel omite estos números, entonces producto 1 es la fila 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Tenemos que considerar esa parte. ¿Cuál sería entonces el número de fila? ¿1, 2, 3 o 4? Sería 3. 3, muy bien. ¿Y cuál es el número de columna? 1, 2, 3, 4 o 5. La 3. Febrero, correcto. 3. Y ahora el número de área. Este hace referencia a los rangos que nosotros hayamos agregado. En este caso agregamos el de la categoría A y el de la categoría B. Si es de la categoría A, ¿cuál cree que será el número? ¿1 o 2? 1. Ponemos 1, exactamente. Ok. Damos aceptar. Y veamos si es cierto. Producto 3. Es correcto. Febrero. Muy bien. Entonces, ahora queremos el producto 3, pero para la categoría
B. Okay. Vamos a ver. De acuerdo, William. Bien, veamos este. Igual. Índice. Hoy lo vamos a hacer desde la celda. Y vamos a ocupar referencia. Este, ¿ok? ¿Cuál es mi referencia? Recordemos en los rangos. ¿Qué me hizo falta acá? ¿Qué me hizo falta? Bien, no voy a avanzar hasta que me diga qué me hizo falta ahí. Un paréntesis. Los ¿Cuánto? paréntesis, correcto. Tanto el de apertura acá como el de cierre. Si yo no pongo esos valores entre paréntesis, Excel va a reconocer que solo el primer rango es el índice, es la referencia y el segundo rango lo va a querer tomar como número de fila y entonces el resultado no será el correcto. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestro número de fila si queremos el producto 3, fila 1, 2, 3 o 4? Sería la 3. Muy bien. 3, porque estamos hablando del producto 3. Si es febrero, ¿qué número de columna nos corresponde? También la 3. 3, ¿verdad? Porque es febrero. Ahora la diferencia es el número de área. Como estamos buscándolo en la categoría B, ¿qué número le ponemos? ¿1 o 2? 2. Dos. Escribimos el 2, cerramos paréntesis. Ok, presionamos enter. Veamos, producto 2, 3, perdón. Febrero. Y acá está el resultado. ¿Es el mismo? Sí, ¿verdad? Sí, el mismo. Perfecto. Acá podemos ver. Bueno, de acuerdo, Ingrid. Acá podemos ver que esta es otra forma de resolver la búsqueda que estábamos haciendo ayer, solo que esto es más cuando hacemos una sola búsqueda, ¿sí? No es como estábamos viendo ayer buscar H, que teníamos que completar toda una tabla con el resto de información. Entonces, acá en este caso son búsquedas específicas. ¿Ok? ¿Dudas? No. Muy bien. Entonces, ahora los pongo a ustedes que me hagan este ejemplo 4. ¿Ok? Todavía no me pongan el resultado, que quiero ver que la mayoría lo trabajemos. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver quién me había escrito. Ingrid. William. Solamente. Jessica Esmeralda se conectó o ya no se conectó. Tengo bien poquitos conectados, solo 13. Y somos 18. Me faltan 5. Bien, recuerde que la próxima semana no hay clases.
Retomamos clases el día lunes 10. ¿Ok? ¿Ustedes ya descargaron el manual? No. Honestamente. Yo no. Vaya, les recomiendo que lo descarguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí también tenemos información de las clases. Es bien importante que le demos una leidita, ¿ok? Estaba viendo, que estaba viendo la plataforma y tengo algunos que todavía no han ingresado y otros que vamos avanzando. Hasta el día lunes, usted ya va a tener. Después de hacer ese, ¿verdad? Va a tener su segundo 100%. A ver, ¿y practicaron las funciones de búsqueda que están ahí en la plataforma? Yo tengo una consulta. Dígame. Con eso que menciona, la última clase de la sesión 2 la vamos a ver el otro lunes, el el último lunes examen. 10. Ok, y el examen como tal es también para el lunes 10. Sí. Ok, gracias. Ese día serán ambos. Pero igual, siempre es teórico y solo es un poquito más largo. Tiene un poquito más de preguntas, pero nada complicado. Recuerde que si en la primera oportunidad usted no logró la nota deseada, puede hacerlo de nuevo. ¿Ok? Y tratemos de ir al día también. Porque cuando el curso termina, se cierra la plataforma y ya no va a tener forma de recuperar. ¿Ok? Vamos. ¿Cómo vamos? ¿Logramos ya? ¿O todavía falta? Sí, ya. Ya, ambos para el 2022 y el 2021. Sí. Sí, ya. Perfecto. Ahorita vamos. Un minutito más. No sé, me ha estado doliendo la mano de una forma bien rara. Así que si por ratitos me ven que hago caritas raras, es eso. Que me duele con solo moverla, entonces. Ahí está el detalle. De los que vamos entrando, ¿tienen alguna duda,
a lo que han logrado observar. No. Bien, ¿alguien que quiera compartirlo en pantalla? Para ver si lo hemos hecho igual. No. Recuerde que aquí no hay respuestas incorrectas. Si algo no está bien, se corrige, pero no es que lo vamos a estar tachando ni nada de que está malo. ¿Sí? Yo puedo compartir pantalla, no hay problema. Perfecto, ya le doy el antes, dejo yo de compartir, listo. Ya le di permiso. Ok, vamos ahí viendo. Se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Ok, le voy a mostrar la primera. Yo le di, creo que no era necesario, o pude, se pudo haber solo seleccionado únicamente una de las dos matrices, solo que seleccioné las dos para ir practicando el La seleccionador de. referencia. Ajá. Ok. Y así me quedó la fórmula, ¿verdad? Seleccionando ambas. Siempre poniéndole el paréntesis y en el caso de Laura, del primer ejercicio, ¿verdad? Sí. Se encontraba pues en la fila número 3 y estábamos buscando el mes de febrero, pero en el 2022. Así que ahí va la referencia, ¿verdad? 3 que sería Laura y 3 también que sería febrero. Y como es el 2022, en la segunda área seleccionada. Muy bien. Y en el caso de Rafael, Sí. Igual en mi caso seleccioné las dos, ¿verdad? Pero pudo haberse solo seleccionado una. Como se busca a Rafael, él es el número. Perdón. No tenga pena. Lo siento. El número, pues lo buscábamos el, espérame, es el 2021, ajá. Permítame un segundo que quiero ver si entonces lo hice correctamente. Ahorita le refuerzo yo si gusta. Para en marzo. Aquí. Y es Rafael, ¿verdad? Sí. No, 5 y creo que me. 4. Ajá. 5 y 4. Me había quedado con Laura. No se Pero preocupe. Rafael, que es el número 5, y 4, que es el mes de marzo. Y en el área número 1, ¿verdad? Así es, Mael. Hoy sí. Está bien, está bien. Bien, los demás, así lo creamos, así lo trabajamos. ¿O alguien lo hizo diferente? Como dice Madeline, sí pudimos trabajarlo de forma matricial, ¿verdad? Sin necesidad de hacerlo con la referencia, que es con las dos partes, ¿verdad? Acá.
es igual, índice, la matriz. Recuerde que, como ella decía, podemos marcar el primer grupo y el segundo, ¿verdad? Cerramos el paréntesis y hacemos nuestra división. ¿Cuál era la fila? Si estamos hablando de Laura, era la 3. Y el mes de febrero también es el 3 del rango 1. ¿Ok? Y ahí está el resultado. Excelente. Excelente, excelente, Madeline. Y el otro es igual, ¿verdad? Solo que hoy lo vamos a hacer acá con matriz nada más. Índice es para el año 21. Marcamos. ¿Cuál es el número de filas? Si es Rafael, era 6, ¿verdad? Y el número de columna, como es marzo, es 4. Y listo. Creo que lo puse mal. Quiero ver. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6, 4. No, ahí está. Ahí está bien. Así está, marzo. Perfecto. Cualquiera de las dos opciones está bien. Si usted lo trabajó con referencias, excelente. Si lo trabajó con matriz, bien también. No hay ningún problema. Pero en el caso de que el ejercicio dijera que lo tiene que trabajar como referencia, lo hacemos con referencia. Si dice que hay que trabajarlo como matriz, lo trabajamos solo como matriz. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda? ¿No? No, todo claro. Perfecto, le voy a pasar un pequeño ejercicio más para que lo pueda desarrollar. ¿Ok? Para que lo hagamos ahorita y usted se quede tranquilito el resto de la semana descansando. ¿Ok? Recordemos, por favor, que ya la otra semana no hay clase hasta el 10 que regresemos de vacaciones. ¿Ok? Le comparto ahorita. Espérame que me equivoqué de hoja. Archivos para extras. Sesión 9. Ejercicio. Ahorita se los comparto. Se los pongo acá en Zoom o en WhatsApp. Yo pienso que en WhatsApp. Ok, ahorita vamos. WhatsApp. 3. Sesión. Ejercicio. Bien. Ya se los puse en WhatsApp. Voy a revisar. Y quizá por si acaso se los pongo acá. Sí, ya lo hicimos. Perfecto. Es un ejercicio chiquitito, pero para que pongamos en práctica la función índice. Ok, acá está. Tengo una consulta. Dígame. En el ejercicio que acabamos de terminar, donde se ubican las ventas que se pedían para Rafael.
Están acá, mire, Rafael, marzo, sí, Ajá. lo hizo con referencias, Sí, es correcto. el grupo 1. Y si lo hizo en matriz, no necesita identificar esa parte. Rafael Solo Mazo, sería, 2021. Ah, ok. ajá, en este caso sería toda la tabla, ¿verdad? Y el número de filas es el 6 y el número de columnas es el 4. Sí marcó Okay. desde la A2, pero si usted marcó desde la A3 sin el encabezado, el número de filas sería 5. Okay, ya. 6, 4. Sí, ahí está el detalle. Ok. Bien. Entonces, este es el pequeño ejercicio que usted va a realizar. Se va a basar, por favor, en el nombre. Todos los datos de Martín son los que quiero yo acá. ¿Ok? Para que tengamos ahí claro. Los datos de Martín. Le ayudo con el primero y usted hace el resto. Índice. ¿Cuál es mi matriz? Toda la tablita. Ok. ¿Cuál es el número de filas? Si estamos buscando a Martín, sería 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Y cuál es el número de columnas? Si ahorita queremos el apellido, sería 1, 2. ¿Ok? Cerramos el paréntesis y listo. ¿Ok? Entonces, para que nos quede un poco más claro cuando estamos trabajando con el índice, voy a hacer esta más pequeña. Para Excel sería esta la columna, la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es como las va a identificar Excel con esos números. Y si estamos hablando de columnas, sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Esto es otro que también debemos considerar. Columnas, filas. Entonces ahí Excel le permite completar esta parte. Por eso es que acá en el apellido le pusimos el número de fila 4 para Martín y la columna 2 porque es el apellido. ¿Ok? Así es como usted puede ver esta función. La matriz es toda la tabla de donde queremos ir a traer la información. Luego, el número de fila que Excel vuelve a entregar depende desde qué fila haya seleccionado. Si seleccionamos desde el encabezado, esa será la fila 1. Pero si seleccionamos sin el encabezado, la siguiente se convierte en fila 1. ¿Ok? Y luego la columna, como vemos ahí en pantalla, la primera de donde parte mi tabla será la 1. Y de ahí vamos con el correlativo. ¿Ok? Hagamos el resto. Esto es solo para que lo tome de referencia. Si usted lo quiere hacer, póngale los numeritos. Si no, déjelo así. Eso es con la idea para que usted lo pueda desarrollar de una forma más intuitiva. Bueno, y consulta, Dígame. debemos enviárselo a usted por WhatsApp. Pero una captura de imagen. Ah, ok, gracias. Ajá, ya una vez completado, lo pueden hacer así.
Vamos al siguiente. Índice. Nuevamente toda nuestra tabla. El número de fila sigue siendo 4, que es Martín. Y lo que va a cambiar es el número de columna. En este caso, como es la edad, ponemos el 3. ¿Ok? Ahí está, mire. Ojo, por lo menos debe ubicarse en una de estas 4 celdas al momento de hacer la captura para yo poder chequear que en efecto usted utilizó la función, ¿sí? Cuatro. Si las identificamos, mire, sale más fácil al momento de trabajar la función. Vea. Ya sabe, Martín es en la 4 y el salario es la 5. Y listo, mire. Acá el salario solamente le cambiamos el formato. Y ahí está. Ok. Podríamos ponerlo centrado para que quede así. Ok. De preferencia me lo pueden mandar al WhatsApp, pero ahí está el resultado. Y nuevamente en cualquier celda donde se pueda apreciar la fórmula, ¿ok? Puede hacerle modificaciones si quiere que esté más cerca el contenido y hacerlo un poquito más grande. No hay ningún problema, ¿ok? Puede ponerle acá moneda si lo desea para que quede juntito. Y listo. Puede hacerle la identificación también. ¿Pudimos completar la tabla? Sí, ya se la compartí por WhatsApp. Perfecto, gracias. Los que por una u otra razón hoy no lo pudieron desarrollar, mañana podría hacerlo o ahora más noche, cuando usted considere, pero no me lo vaya a entregar hasta el 10 de abril, ¿verdad? Lo podemos trabajar en este fin de semana y me lo entrega, ¿ok? Vamos a guardar los cambios. Y veamos. Cierre y conclusiones. Vamos a desarrollar el laboratorio 9 en la plataforma de inglés corporativo. Ok. Vamos a ver acá. Los que todavía no han entrado a la plataforma es porque no han tenido tiempo o es porque no le permite el programa. Ahí me puede escribir aparte si gusta y vemos, porque hay que ir completando esas notas, ¿ok? Cuénteme qué aprendió ahora, algo que no sabía o algo que ya sabía y hoy lo trabaja diferente. Cuente. Oh, todo está claro. Si usted me dice, no, que todo está claro, ya lo habíamos visto y solo es un repaso, está bien, no hay ningún problema. O si usted me dice, ah, no, sí, mire, me va a servir en algún momento, igual, no hay ningún problema. ¿Ok? Yo no la conocía hasta ahora. Ok. Y
Siento que no es tan difícil. Está bien, Mercedes. Sí, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Con práctica. Ok, muy bien, Patti. Con práctica vamos a ir mejorando y también les decía, ¿verdad? En la plataforma hay videos de otros colegas, están los archivos para que los descargue y los trabaje. Igual, si usted en alguno de esos se pone a trabajar y le da algún problema, me escribe y yo le ayudo a resolver. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok, entonces quedamos hasta acá. Descansen. Igual el lunes 10 yo le mando un mensajito recordándole que se conecte, ¿verdad? Pase una buena semana. Participemos de las actividades y nos vemos el día lunes. ¿Ok? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Feliz noche. Descansen. Buenas noches, Madeline. Vamos a ver. Buenas Buenas noches a noches, Ingrid, todos. Gloria. Buenas noches, don Oscar. Y voy a finalizar acá para todos, ¿ok? Bye.